Nos vamos a Perú. Tenemos que hablar del Tren de Aragua, que es una banda que explotaba sexualmente a niñas y a jóvenes y las vendía por WhatsApp con catálogos. Por suerte, la policía pudo rescatar a 40 niñas y adolescentes explotadas, que era a través de WhatsApp, por esta banda llamada El Tren de Aragua, que delinque en Perú, Colombia, Ecuador y Chile. El rescate de las niñas y jóvenes, la mayoría venezolanas de entre 12 y 17 años, se llevó a cabo este 8 de enero en Lima y concluyó con la captura de 10 presuntos delincuentes. Según la policía, los detenidos integran una facción del Tren de Aragua denominada Los Hijos de Dios, que opera en Perú desde el 2021. El jefe policial dijo que la organización operaba en diferentes locales comerciales, como discotecas o hostales, y agendaban una serie de trabajos sexuales con participación de las migrantes. Las mujeres eran ofrecidas mediante catálogos enviados por la plataforma de mensajería WhatsApp y las redes sociales, donde aparecían fotos de las menores con sus edades. Las mujeres venezolanas habían migrado a Perú con engaños y con promesas de un trabajo estable en restaurantes o discotecas, pero luego fueron obligadas a prostituirse bajo amenazas, según confirmaron las autoridades.